Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, les traemos uno de esos juegos que en verdad valdrá la pena. Obviamente ahorita solo está en inglés, esperemos que pronto llegue a una versión en español, pero está increíble. Este juego se llama Billionaire Banshee, tiene toda la estructura de un juego de 8 bits o esta cultura similar a Scott Pilgrim, podríamos pensar en eso. Y bueno, pues aquí tenemos a Razlo, que fue el que diseñó el juego, que en verdad está muy divertido. Ahorita vamos a descubrir de qué se trata Billionaire Banshee. Hi, Razlo. Hola, Razlo. Es genial conocerlos, muchas gracias. Este es un juego de mesa muy simple. La idea básica es que pretendemos que para el juego todos jueguen como solteros y busquen una pareja de vida. Digamos que es mi turno. Estoy a punto de conocer a una chica que es ideal para mí en todos los aspectos, pero he encontrado una ventaja sobre ella y una excentricidad que serán los factores para pasar mi vida con ella o no. En este caso, la ventaja es que sus pezones saben a pizza. Es un tipo de pizza que me gusta, de cero calorías, no es grasosa. El sabor no se le acaba, así que tendré para siempre unos pezones con sabor a pizza. La excentricidad es que no puede parar de llorar. Se debe a que sus lagrimales están mal. No a la tristeza. Es todo el día. No hace ruido al llorar. Y de alguna manera se mantiene hidratada. Entonces la pregunta sería, si pasaría el tiempo con alguien que tiene pezones de pizza pero no puede parar de llorar. Todos los que están jugando tienen estas cartas para votar, una carta de cita y una carta para negar, para asegurarse de que las parejas no hagan trampa y todos puedan votar en secreto. Volteo las cartas del modo en que quiera votar y cuando las volteo de nuevo, explico sobre mi amigo por qué haría eso. Porque amo la pizza. Me encantan los pezones o como sea la explicación. Al final, revelo lo que estoy haciendo. En este caso, si saldría con esta mujer, con esta combinación. No puedo hacer nada con el llanto, así que no me molesta. Y amo la pizza y los pezones, así que definitivamente lo haría. Así que todos los que tengan eso ganarían un punto, o si juegan la versión para beber, si se equivocan sobre su amigo, tendrán que beber por no conocer bien a su amigo. Esa es la idea básica del juego. Es un gran juego para llegar a conocer a extraños, para examinar cuánto conoces a tus amigos, y cuando es tu turno, llegas a la parte del juego en la que todos hablan de ti. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta saber lo que dicen de ellos, así funciona. ¿Cuántos jugadores recomiendas? ¿Mínimo dos? Mínimo dos. Es de 2 a 10, porque hay 10 juegos de tarjetas para votar en la caja. Si quieres jugar con más personas, tendrás que hacer tus propias tarjetas para votar o comprar más. Ahora, ¿cómo se deciden los turnos? ¿Solo empieza solo quien sea? O sí, alguien empieza. Es un juego justo. Haces las rondas dependiendo del número de personas, así que cada uno tiene la oportunidad de hacer puntos. Y esto es el paquete. Este de ahí es así como viene el juego. Así es como viene empaquetado. Estamos trabajando en una expansión que saldrá a finales de este año o a principios del siguiente, que tendrá más cartas. Esta tiene 210 cartas en ella, al igual que cartas en blanco por si quieres poner características de un ex tuyo que eran particularmente buenas o malas. Las otras cartas que tenemos justo ahora son nuestro paquete australiano booster, que tiene solo contenidos australianos. Si tienes algunos seguidores de Australia, seguramente se entretendrán con ellas. Seguramente estamos esperando una versión adaptada en español. En eso estamos trabajando, gracias. Enorme. Sí, ya lo hemos propuesto y tuvimos muy buena respuesta de hispanohablantes. Mi esposa, de hecho, también habla español, así que tendrá mucho trabajo al traducir esto para mí. Hazlo. And the packaging, bueno, y el empaque es 80s friendly. Es como un videojuego de Nintendo, incluyendo aquí la leyenda del sello de calidad de Nintendo dice, confía en mí, este juego es asombroso. Y bueno, está en toda la idea de un empaque de juego de Nintendo. Y bueno, para los que nos tocó esta época, 80s, 90s, tener las trading cards. Este es el paquete de expansión, pero que vengan igual que un trading card de la época, es interesante. Solo les hace falta el chicle. Sí, esto está basado en... Traté de tematizar todo a partir de la época. Y esto está basado en una especie de cartas para niños que eran muy populares en Australia en ese tiempo. Los Garbage Pail Kids. Así que no tiene sentido para alguien que no sea de Australia, pero para los australianos es una joya del pasado. Bueno, pues a mí no me dice nada porque no soy de Australia, pero sí me recuerda a esas cartas. Cierto. Y me hace falta la etiqueta y la goma de mascar. Cierto. Si hago un paquete en español, tendré que poner unas gomas de mascar en él.
Sí. Ok, bueno, este juego que se llama Billionaire Banshee está disponible una vez más en la página de Breaking Games, pero si quieren esperar a una versión en español, esperemos que muy pronto lo esté, y pues es una buena diversión, sobre todo para los amigos, y pasarse un muy buen rato. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, fue genial hablar con ustedes. Seguimos Juegos, Juguetes y Coleccionables desde Toy Fair.